Obama reta a los republicanos a votar el presupuesto federal para poner fin al cierre financiero. A 10 días de que Estados Unidos entre en cesación de pagos y la Casa Blanca y el Congreso no llegan a un acuerdo, el presidente pone la pelota en el tejado de Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes debería organizar un voto hoy mismo, decía Obama. Si los republicanos y el presidente de la Cámara, Boehner, dicen que no tendremos suficientes votos, que lo demuestren. Votemos el presupuesto y veamos qué ocurre. Votemos porque tengo la impresión de que habrá suficientes votos. Para poder afrontar el presupuesto federal, la administración estadounidense debe primero aumentar el límite de endeudamiento del país. Obama propone un aumento de 12 meses para parchear esta nueva crisis con los republicanos. Creo que de alguna manera esta puede ser una estrategia aceptable para la ciudadanía si evita la cesación de pagos, dice este analista. Pero cada uno de estos aumentos temporales debería ir acompañado de algo más, añade. Es decir, concesiones de Obama en algunas de sus reformas clave, como la sanitaria, aborrecida por los conservadores. La batalla, pues, continúa y sus efectos se sienten ya en los mercados, con pérdidas el lunes en Estados Unidos y Europa.